para el día de hoy este importante hito, que es el que libera justamente el que se puedan hacer estas inversiones? Adicionalmente a lo que se acaba de manifestar, señor presidente, vamos a tener una capitanía de puerto mejorada que nos va a dar oportunidad de tener un mar seguro y cubrir todas las actividades que realizan aquí que sean de carácter lícito. Y además estamos en la proximidad de la frontera con el Perú. De tal manera que lo que nos han hecho como transferencia, y agradecemos a Gilport porque inclusive nos ha dado un muelle de 90 metros, de tal manera que solamente necesitamos la infraestructura para que la capitanía de puerto se pueda instalar de forma permanente. Presidente, con ustedes, aquí son más de 472 mil beneficiarios de esta obra, de esta inversión que se va a hacer, demostrando el compromiso público-privado que nosotros siempre fomentamos, que nos ha permitido desarrollar algunos proyectos importantes. Incrementa la capacidad de 600 mil TEUs anuales, lo cual pues es un logro importante que va a poder desarrollar y permitir que más de las exportaciones que produce esta provincia puedan salir por este mismo puerto y no tengan que ser desplazadas hacia puertos de otras ciudades. De parte del transporte pesado, del anterior como era Puerto Bolívar, había un cambio. Exportación había el 25%, ahora contamos una exportación del 54%. Y ahora que se va a generar el muelle número 6, un beneficio muy grande para el sector transportista. Señor Alfredo Jurado, muchas gracias por permitir también brindarnos el apoyo al transporte. Celebro la firma también de este contrato que se está haciendo entre Gilport y el gobierno nacional. El gobierno nacional con el fin de ampliar, hacer un nuevo muelle para que este puerto tan simbólico del Ecuador y que brinda tanto beneficio a tantos y tantos productores e importadores de esta provincia y del Ecuador sean beneficiarios de aquello. Agradezco también, señor ministro, por la donación de las 15 hectáreas, señor ministro de Defensa, por la donación de las 15 hectáreas que van a ser utilizadas en la implementación y construcción de este puerto. Sé que a cambio pues, se proveerá el espacio para una capitanía de puerto. El motivo principal de hacer un muelle de 450 metros y profundizar luego a 16.5 metros es para poder recibir buques de super post-Panamax de gran tamaño, de 400 metros o algo más. Y con esto nosotros vamos a poder tener las naves necesarias para exportaciones hacia China, Lejano Oriente en general. Y con esto nosotros pretendemos incrementar o diversificar nuestras exportaciones, no solamente con bananos, sino también con camarones y otros productos con destino a esos mercados. Aparte de esto, empezará a venir importaciones en gran cantidad a través de este puerto. Recuerden que todo lo que funciona comercialmente hablando en la región sur del país tenía que moverse por Guayaquil. Hoy por hoy, Puerto Bolívar se constituye en el puerto natural, no solamente de la provincia, sino de la provincia de La Suay, de la provincia de Loja, de provincia de Zamora e incluso del norte del Perú.